presentación de hoy es una sugerencia de cómo procesar sus datos geoquímicos. Y claro está, esto es parte de un curso que son 4 días y yo dispongo posiblemente 40, 50 minutos nada más. Así que mi objetivo de hoy es familiarizarlos ustedes con las distintas opciones e invitarlos a que participen en alguno de los cursos como tal, de donde yo voy a estar explicando todos estos pasos en detalle. La importancia de tener una metodología en la preparación de sus datos es parte de lo que se llama el QA/QC, los controles de calidad y el aseguramiento de calidad. Cuando ustedes tienen una misma secuencia para procesar sus datos, es muy fácil repetir sus análisis. Una de las cosas más importantes en la actividad científica es la reproducibilidad de sus datos. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sí, les voy a mostrar aquí en este primer file, el fichero. En primer lugar, ustedes notarán que tiene la extensión XLSM porque tiene macros. Y el macro que tiene es muy sencillo, esta tabla de contenido aquí al principio, que yo les recomiendo siempre la utilicen. Eso les va a organizar muy bien los distintos ficheros. Yo hablaba al inicio de reproducibilidad. Y esto es una de las cosas más importantes en cualquier investigación científica. Y no lo duden, los geólogos somos científicos, no somos mochilas con patas. Y por eso debemos de seguir las reglas de la investigación. Y una de ellas, de las más importantes, es la reproducibilidad de sus trabajos. O sea, de que cualquier persona, cogiendo sus datos originales y siguiendo un plan de elaboración, va a llegar a los mismos resultados. La forma en que ustedes pueden tener esta tabla de contenido es muy sencilla. Vengan aquí al menú y cliquen con el botón derecho. Y ven aquí que sale la opción de copiar o mover. Ustedes seleccionan esa opción, seleccionan menú, dicen crear una copia y seleccionan el fichero de Excel donde ustedes quieren crear esta tabla de contenidos. Yo no tengo ningún otro fichero abierto, pero voy a abrir uno nuevo, sencillamente para mostrarles que aparece aquí su nuevo fichero. Y si yo creo una tabla 1, o sea, una pestaña 1 y una pestaña 2, y vuelvo de nuevo a mi menú, verán que están ahí las pestañas 1 y 2 y podrán saltar directamente a ellas. Es muy sencillo y esto es muy importante. El otro punto que quiero mostrarles aquí es el DOI, que es el número que identifica de forma única a su trabajo. Y esto es algo que todos ustedes deben de tener, y en algún otro momento les podré explicar cómo cómo obtenerlo. Y también esta tabla en Excel pueden encontrarla en este link. Hay un sitio en el internet que se llama Mendeley Data, donde yo guardo toda la información y puede ser accesible de forma gratuita por cualquier persona. O sea, lo tienen el file y lo pueden encontrar aquí. Okay. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Inicialmente, nosotros recibimos los resultados del laboratorio generalmente en una forma como esta, que tiene un montón de información extra del laboratorio que en realidad no nos hacen falta. Pero estos son los datos originales. Esta tabla, esos datos originales, ustedes lo ponen ahí y protegen la pestaña para que no se haga ningún cambio. Esto es muy importante porque si por alguna casualidad en el transcurso de la preparación de los datos cometemos un error, siempre podemos volver a los datos iniciales y comenzar de nuevo. La otra cosa que es muy importante, que generalmente nunca sucede, es que tenemos que añadirle a los resultados las coordenadas de los puntos. Yo recomiendo hacer esto desde el mismo inicio y proteger esta pestaña. El otro fichero o la otra pestaña que el laboratorio siempre nos da es el control de calidad, que en este caso no voy a tocarlo. Sencillamente yo tengo estos dos datos iniciales y los protejo. Ok,
Mi primer paso va a ser el chequear las coordenadas. Y para chequear las coordenadas es muy sencillo, cogemos todos nuestros datos, los seleccionamos, y aquí estoy seleccionando con el arrow a la izquierda, control hacia abajo, así los tengo todos, y voy a insertar una tabla o un gráfico, perdón, de puntos. Inmediatamente aquí me doy cuenta que es muy probable que este punto de aquí tenga un error, porque está muy separado del resto. En realidad yo lo hice adrede. Si ustedes bien van aquí al inicio de la tabla, se dan cuenta que a este número le falta un 1. Si yo le pongo el 1 y vuelvo a hacer la misma selección de los resultados y vuelvo a pedir, déjame borrar esto, vuelvo a pedir que me haga el mapa de puntos. Ups, ¿qué pasó? Ah, que no lo arreglé. Ahora sí está arreglado. Ok, si selecciono mis datos. Bueno, aquí ya ven, automáticamente se arregló la tabla y ya todos los datos están correctos. Si ustedes tienen un error en las coordenadas, siempre pueden, bueno, primero chequear a ver si fue un error como este sencillo de que falta un dígito o sobra un dígito. Pero si no, contactan al geólogo que hizo el trabajo en el campo y chequean las coordenadas. En caso de que no haya posibilidad de corregir ese valor, es mejor eliminarlo, porque de todas maneras no vamos a poder saber de dónde vienen esos datos. El siguiente paso consiste en, como digo yo, limpiar los datos. Y limpiar los datos significa eliminar toda esta información que estaba antes. Ven aquí toda esta información de los distintos los elementos, los límites de detección, el tipo de análisis y demás. Nada de eso a nosotros nos hace falta. A nosotros únicamente nos hace falta para nuestros procesamientos saber el elemento y la unidad de medida. Por tanto, lo que yo llamo clean data es una sencilla fórmula en la cual la voy a repetir aquí para que la vean. Yo voy y digo que el primer elemento va a ser igual, y vengo a mis datos completos, va a ser igual al aluminio con el signo de adición, una comilla, coma, espacio, otra comilla, el mismo signo de adición y la unidad de medida. Cuando yo presiono enter, aquí yo tengo la fórmula de el aluminio, coma, en partes por millón. Copio esa fórmula, selecciono toda la línea y la pego. ¿Okay? Ahora, les recomiendo siempre que, si ustedes se fijan, aquí todos son fórmulas. ¿Okay? Y es preferible, ya que ustedes saben cómo hacerlo, es preferible convertir esto a números, quitar las fórmulas, porque vamos a tener durante el procesamiento de los datos, esto puede crear complicaciones. Por tanto, yo sencillamente selecciono todos los datos de nuevo, los copio y los pego, pero como valores. De esa forma, aquí ya son los valores normales. ¿Okay? El otro punto que nada más que voy a explicar, porque no va a ser parte de esta presentación, es la organización de los datos. Y los que de ustedes que estén, que hayan ya procesado datos en geoquímica, posiblemente, y no solo en geoquímica, en geofísica, en cualquier rama de la geología, muy probablemente ustedes hayan utilizado los métodos de correlación y de regresión. Y para muchos de ustedes va a ser una noticia sorprendente de que, como dicen, lo han estado haciendo mal todo el tiempo. El que inventó el método de correlación, Pearson, cuando presentó el método, él especificó que ese método de correlación funcionaba para datos que no fueran cerrados. Y datos que son cerrados son datos que son partes de algo. Partes por millón, partes por billón, por ciento. O sea, prácticamente todos los datos geoquímicos son de carácter cerrado. Si ustedes hacen el análisis de correlación con datos cerrados,
Sí, claro, van a encontrar las correlaciones reales, pero al mismo tiempo van a encontrar un montón de correlaciones que se llaman espurias o que sean falsas. Y esas correlaciones espurias van a enmascarar la efectividad de las correlaciones reales. Esto es todo un tema que se llama análisis composicional de los datos, que es por sí solo un curso o también un seminario, que claro está, no tengo el tiempo ahora de explicarlo en detalle, pero sí les voy a mostrar algunos bueno, en primer lugar, cómo se hace y algunas de los resultados. Y el hecho es que este análisis de correlación, de análisis composicional de los datos, permite hacer dos cosas: o bien trabajar la estadística, como se llama, la estadística de los datos cerrados, la estadística del simplex, o proyectar sus datos, o sea, abrirlos y utilizar los métodos estadísticos normales que todos conocemos. Una vez que los datos están abiertos, ya podemos utilizar todo lo que conocemos de correlación, regresión, sin problema ninguno. Si no, vamos a estar cometiendo un grave error. Los que estén interesados en este tema, que ojalá que sean todos, yo tengo un canal en YouTube. Me pueden encontrar por mi nombre, Ricardo Valls, Geología, Geology, está en inglés, donde hay un montón de videos acerca del análisis composicional de los datos, muchos de ellos incluso en español. Pero básicamente, como yo les decía, ustedes pueden con el método correlacional, el método composicional, ustedes pueden proyectar o abrir sus datos. Y hay tres algoritmos que permiten hacer esto, que son el ALR, el CLR y el ILR. De los tres, el ILR es algo increíble porque nos permite introducir información geológica en los datos antes de procesarlos, de forma tal que el programa, cuando procesa los datos, tenga en cuenta esa información geoquímica. Y por ejemplo, si ustedes utilizan un método como el ensaimlish, en el cual los resultados no vienen en orden alfabético, como normalmente lo ven aquí, sino están agrupados por los diferentes tipos de yacimientos. Al terminar de hacer este procesamiento, en vez de tener un mapa de elementos, vamos a tener un mapa de tipos de mineralización. Imagínense ustedes. Van a tener un mapa donde tienen las anomalías de la probabilidad de que haya un yacimiento de oro o de metales básicos, calcofílicos, etcétera, platinoides y demás. Esta es una de las grandes ventajas por la cual es importante organizar nuestros datos de acuerdo a los distintos parámetros que ven ustedes aquí. Si no están utilizando ensaimlish, pero ustedes tienen cierto conocimiento de los elementos acompañantes a la mineralización que ustedes buscan, también pueden agrupar sus datos de acuerdo a los Pathfinder o los elementos acompañantes de su proyecto en específico. Es así de sencillo. Pero bueno, por desgracia no podemos dedicarle mucho tiempo a esto. El siguiente paso es convertir todo a la misma unidad de medidas. Perdón, el siguiente paso es eliminar todos los mayores que y menores que. Los datos mayor que y menor que ustedes ven que aquí que son muy abundantes. Hay tres métodos para eliminar los valores por debajo del límite de detección. El más común es coger, digamos, si ustedes tienen un valor de menos 1, es sustituirlo por la mitad del valor de detección del laboratorio. Por tanto, todos estos valores de menor que 1 pueden sustituirse por 0.5. Si ustedes tienen Normalmente, ¿qué se 0.05, manda? sería a la mitad sería 0.0025. Y así, esa es una forma. Yo soy un poquitico más optimista. A mí me gusta cambiar el valor por debajo que por el siguiente dígito significativo. Por ejemplo, si tengo menos 5, lo convierto en 4. Si es menor que 1, lo convierto en 0.9. Si es menor que 0.1, lo convierto en 0.009. Si es mayor que 10.000, lo pongo por 10.001. Y esa es una forma de hacerlo. Cualquiera de las dos es igual. La mejor forma de
cambiar o de sustituir estos valores por debajo o por encima del límite de significación es cuando ustedes tienen información geológica acerca de la relación entre determinados minerales. Por ejemplo, si ustedes saben que el oro está en la calcopirita, para ponerle un caso, tienen secciones pulidas y han visto el oro asociado a la calcopirita. Por tanto, incluso sin hacer ningún análisis de composicional de los datos ni nada, sencillamente sabemos por información geológica que hay oro en la calcopirita. Ustedes pueden tratar de estimar los valores de oro a partir de los valores de cobre. Y para ello es muy sencillo, se ordenan todos los valores de cobre y de oro, pero se coge el cobre de los mayores a los menores, se coge el primer cuartil de resultados significativos del oro y se hace un estudio de regresión entre esos valores significativos de oro con los valores de cobre para obtener una ecuación de regresión, y esa ecuación de regresión nos permite entonces estimar el valor de oro para todas aquellas muestras por debajo del límite de detección. Esto lleva un poco más de tiempo, un poco más de trabajo y requiere que ustedes tengan un conocimiento geológico, no puramente matemático. No puede decirse bueno, siempre sabemos que el oro está acompañado de la plata, voy a hacer esto con oro y plata. No, tiene que haber alguna información geológica que les permita sustanciar esa decisión. Si no, lo sustituyen por la mitad o, como lo hago yo aquí, por el siguiente dígito significativo. El próximo punto sería convertir todos a la misma unidad de medidas. En este caso yo lo convierto todo a partes por billón. ¿Por qué? Porque casi todos los elementos estaban en partes por billón, excepto los elementos mayores que estaban en partes por millón. Por tanto, estos sencillamente se multiplican por 1000, los valores originales, y aquí tenemos todo en partes por billón. ¿Okay? Eso es sencillo. Ahora, el siguiente punto muy interesante es el amalgamiento. ¿Okay? Y ustedes pueden amalgamar fundamentalmente dos cosas. Por ejemplo, todas las tierras raras, y me agrada mucho que la conferencia anterior, de creo que fue Carlos, estaba hablando de tierras raras. Todas las tierras raras, hablando geoquímicamente, contienen la misma información para la búsqueda. Si ustedes están en la academia, si ustedes están tratando de determinar, por ejemplo, el proceso magmático más probable que hubo en un lugar, sí, en ese caso deben de trabajar con todos los elementos de las tierras raras, porque una pequeña varianza en el europio puede indicarles dónde es que empieza la cristalización de la paleoclase. Por tanto, en la academia sí es necesario trabajar con todos los elementos, pero en la práctica todos los elementos de las tierras raras tienen prácticamente la misma información. Y por ejemplo, cuando ustedes hacen una correlación, van a tener 19 columnas y 19 filas que van a tener precisamente la misma correlación, el mismo valor de correlación. O sea, no tienen información útil adicional. Por tanto, ustedes pueden sencillamente ir a su tabla y sumar todas las tierras raras en una sola columna y llamarla red, la columna de las tierras raras. Otra cosa que puede ser amalgamada es el potasio y el sodio como un álcalis total. Generalmente yo hago eso, pero también dejo el potasio y el sodio como columnas independientes, porque no es lo mismo un metasomatismo sódico que un metasomatismo potásico. Por tanto, es preferible tener esos dos elementos. ¿Okay? Hasta aquí todo está claro, todo es sencillo. Me imagino que hayan oído hablar de todo esto. Pero los siguientes dos puntos, dos pestañas, sí son muy importantes y es, ojalá que les sea de mucha información. Y me estoy refiriendo a la normalización de sus datos por el hierro, el manganeso y el peso de la muestra. Y voy a empezar por el más sencillo. Cuando ustedes cogen sus muestras en el campo, antes de enviarlas al laboratorio, es una buena práctica pesarlas.
Y me refiero no solo a las muestras de testigos de perforación, que normalmente se prensan, sino también a las muestras de suelo, o incluso hasta las de arroyos. Y es muy bueno pesarlas porque, en primer lugar, teniendo ese valor del peso, podemos dividir todos nuestros valores de los elementos por el peso de la muestra, y así estamos eliminando cualquier diferencia que pueda haber en la cantidad o en el peso de la muestra tomada en el campo. Esa es una. La otra es que sirve como una práctica muy eficiente de control de calidad. ¿Por qué razón? Cuando ustedes envían las muestras a los laboratorios siempre las pesan, porque ellos necesitan saber el peso inicial para hacer toda su estimación del contenido. Ustedes le pueden solicitar al laboratorio que tan pronto ellos pesen las muestras, que le manden el listado de pesos y comparen con los pesos originales de ustedes. Muchas veces, yo llevo no 33 años, sino 37 años en este negocio de la geología, y me he encontrado muchas ocasiones testigos de perforación que tienen mineralizaciones espectaculares de bornita o incluso hasta clavos de oro que se pierden en el camino entre la empresa y el laboratorio. Y una forma de comprobar eso es con el peso. O sea, pidan, si no tienen el peso ustedes, pídanselo a los laboratorios, porque todos los laboratorios serios pesan todas sus muestras. Y cojan todos sus valores y lo dividen entre el peso de la muestra. Eso es el primero. Pero hay un fenómeno químico que es muy interesante, que es con respecto al elemento manganeso y al elemento hierro. Estos dos cationes, cuando precipitan, cuando se forman, generan un redox tan fuerte que cualquier cation que esté dando vueltas por ahí cerca va a precipitar y va a adherirse, adherirse a la superficie del manganeso. Y de esa forma, ustedes pueden tener anomalías que son reales, porque son químicamente reales, pero que no están relacionadas con la mineralización. Y este paso es importantísimo. Si ustedes cogen y normalizan, y normalizar es sencillamente coger el valor, digamos, el cloro, perdón, cloro no, uno aquí que esté, digamos, el torio, que hay que normalizarlo por el hierro. Sencillamente ustedes ven aquí la fórmula que está utilizando esta tabla de aquí. Sencillamente coge el valor del torio y lo divide entre el valor del hierro. Y de esa forma obtienen ustedes el valor normalizado por el hierro. Si no tienen este grafiquito a mano, ustedes pueden pecar por exceso y coger todos sus elementos y dividirlos por una suma de manganeso por más hierro. Entre no hacer nada y hacer eso, es mejor hacer eso. Pero si tienen este gráfico a mano, que yo se lo recomiendo que lo tengan siempre a mano, los elementos que más se afectan con el manganeso son el bario, el cobalto, el zinc, el níquel, el cadmio y los elementos de tierras raras. Por tanto, cada uno de ellos tiene que ser dividido entre manganeso. Y en el caso del hierro, el plomo, el uranio, el torio, el vanadio, el circonio y también las tierras raras. Por tanto, las tierras raras hay que dividirlas entre la suma del manganeso más el hierro. Y no se preocupen que de repente ustedes tienen aquí números que son tan pequeños como 0.000. Eso no importa, porque en geoquímica el valor individual de una muestra no implica nada. Lo importante es el gradiente, es la diferencia entre este valor y los valores alrededor de él. ¿Okay? Bueno, esto es la normalización por el manganeso y el hierro y también por el peso de la muestra. Yo, como no sé si se dijo en la introducción, yo me gradué en el 1983, allá para el Jurásico Superior, de una de las mejores universidades de Europa en Moscú, el ENGRI. Y como parte del currículo, a nosotros nos enseñaron este método de la evaluación, la estimación del nivel de erosión en sus áreas de trabajo. Y por alguna razón que yo no sé por qué, esta técnica, que es tan sencilla, no es muy conocida
aquí en las Américas. Y prácticamente solamente se conoce bien en Europa. Y les voy a explicar por qué razón es tan importante tener esta, utilizar este método. El método funciona muy bien con yacimientos en los cuales haya una migración de elementos durante la formación del depósito mineral. Magmáticas, hidrotermales, metasomáticos, incluso hasta metamórficos, hasta cierto nivel, van a ser perfectamente aplicables para este método. Y el milieu, o sea, la muestra, claro está, funciona mucho mejor con roca, pero funciona también con suelos y, aunque sea de forma indicativa, también funciona con muestras de arroyos, como les voy a mostrar posteriormente. La teoría es muy sencilla. Cuando se forma un yacimiento mineral, siempre, siempre van a haber un grupo de elementos que van a tender a formarse encima del depósito. Eso se llaman supraelementos. Y algunos de esos clásicos son el mercurio, el bario, el zinc, la plata y otros elementos. Y va a haber un grupo de elementos que siempre va a tender a formarse por debajo del depósito, y esos son los infraelementos. Clásicos casos, cobalto, níquel, cromo y otros. Si ustedes hacen un coeficiente entre los supraelementos sobre los infraelementos y ese coeficiente le da un valor grande, mucho más que uno, eso quiere decir que el nivel de erosión no ha llegado aún al depósito de ustedes. Eso es una de las mejores condiciones que ustedes pueden tener. Quiere decir que la anomalía que ustedes tienen, tiene el cuerpo completo aquí abajo sin tocar. Si ese coeficiente les diera un valor muy bajito o negativo, eso quiere decir que ustedes se encuentran aquí abajo. Y puede ser la anomalía geoquímica más linda que ustedes han visto en su vida, pero es una anomalía residual. No vale la pena estudiarla de primera y pata. Claro está, esto no está escrito en sangre. Y en el caso específico de los yacimientos magmáticos, esto sucede mucho. Por ejemplo, si un yacimiento de múltiples pulsos, puede haber un segundo pulso aquí abajo, en el cual los supraelementos de este segundo pulso coinciden geográficamente, o sea, espacialmente, con los infraelementos de este primer pulso. No es tan directo, pero es útil tratar de determinar los supraelementos y los infraelementos sobre todo para caracterizar sus anomalías. Nosotros no tenemos la posibilidad de explorar todas las anomalías que encontramos. Y este método nos permite rápidamente decir, ok, si yo tengo una anomalía aquí, que está en una zona que me dice que está erosionada, y tengo una anomalía aquí, que está en una zona que me dice que está supraelemental, esta es la que yo voy a verificar primero, porque tengo más posibilidades de que haya un cuerpo mineral por debajo de él. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo se determina el coeficiente de erosión? Es muy sencillo, ustedes escogen una serie de elementos supra y claro está, hay una metodología completa, detallada para determinar los elementos supra y los elementos infra, pero en la práctica geológica nosotros sencillamente nos basamos en aquellos elementos que tienen mayor movilidad, que migran más fácil. Por tanto, si ustedes tienen mercurio, bario, zinc, plata, esos son elementos que migran muy bien y siempre pueden utilizarlos como supra. Y entre los elementos infra, cobalto, níquel y cromo, esos son clásicos. ¿Okay? Por tanto, en este caso yo cogí, no teníamos mercurio, pero teníamos yodo. Cogí bario, yodo y zinc como los supra y cobalto, níquel y cromo como los infra. Y lo primero que hacemos es hallar el valor medio y el valor estándar para cada uno de los elementos y después estandartizamos
todos estos datos mediante la forma de estandarización de cada elemento por la media y por la dispersión. Me imagino que en español, lo que tenga en el Excel en español, la palabra no sea standardize, será estandarización o algo de eso. Pero bueno, ustedes entienden lo que hay que hacer. Hay que estandartizar todos estos valores y después sencillamente la fórmula para la erosión es la suma de todos los supra dividido entre la suma de todos los infra. Y yo puse la condición de inter, que es la parte integral, para no tener decimales, sino tener valores enteros. Y como ustedes ven aquí, estos primeros dos valores, el 0 menos 2, me están claramente diciendo que estoy por acá abajo. Valores como 5 y 9 me están diciendo que estoy por acá arriba. ¿Okay? Como tenemos las coordenadas de cada punto, yo utilizo Surfer para hacer mis mapas. Hago un modelo de elevación tridimensional, de digitalización de superficie, un DEM. Y estas son las zonas que basados en los datos químicos nos dicen que están altamente erosionadas. Y por tanto, si yo tengo una anomalía aquí y una anomalía aquí, yo voy primero a verificar esta que está aquí, porque esta que está aquí está o tiene la posibilidad de estar erosionada. Ahora, este es el método clásico y yo lo he venido utilizando durante montones de años. Pero relativamente hace poco yo le hice una pequeña modificación a este sistema teniendo en cuenta una cuestión, la elevación. Y todo el mundo conoce que mientras más alto es el terreno, más fácil se erosiona. Un terreno en un llano se erosiona menos. Por tanto, sencillamente, a la vez esta fórmula, lo único que yo hice fue añadirle como parámetro, más otro parámetro, la elevación. ¿Ok? La elevación, hice la estandarización de la elevación. Y ahora la ecuación para hacer el corte de erosión es lo mismo que vimos antes. La parte integral de la suma de los supra sobre la suma de los infra, pero en este caso multiplicado por la elevación, para tener en cuenta ese factor de elevación. Y aquí ven cuál fue la diferencia del mapa. Y después yo dije, ok, vamos a combinar ambos. Yo también, y esto lo estoy explicando porque ustedes van a tener este gráfico, que okay, este fichero, me van a preguntar para qué está este fichero de aquí, esta Erosional Level Standardized. Yo estaba sencillamente comparando a ver si el modelo a partir de los datos originales o a partir de los datos estandartizados, si había alguna diferencia. Y como ven, hay una pequeña diferencia, pero no vale la pena perder el tiempo en hacer una estandartización de los datos ya estandartizados. Por tanto, el modelo que yo les recomiendo de utilizar es, aquí tenemos el modelo de erosión puramente química, aquí el modelo de erosión química con la elevación, y sumar ambos y coger el valor absoluto de esa suma, y eso nos va a dar el mejor mapa que ustedes tienen, el modelo donde tenemos las zonas que están con mayor posibilidad de ser erosionados en una combinación de la geoquímica y también del terreno. Y si se fijan, la justificación de que este método funciona es que tenemos terrenos aquí elevados en los cuales no hay erosión alguna determinada por la geoquímica. Aquí la geoquímica no nos está indicando de que hay erosión. Y en este caso en específico fue muy interesante porque en esta zonita de aquí, en esta esquina de la zona, se encontraron unos resultados en los arroyos de mineralización de aurífera. Y era evidente que esos datos de mineralización aurífera venían de esta zona elevada aquí que había sido erosionada. Y eso es la razón por la cual teníamos valores de oro en el arroyo. No obstante de estar erosionada, la zona como tal es interesante. Por tanto, la zona fue estudiada con más detalle, con muestreo de suelo, para estar seguros de la
efectividad o la presencia de mineralización relacionada con una mineralización in situ no erosionada. De nuevo, este método no está escrito en sangre, pero es una herramienta tan útil que yo incluso la uso para datos cuando estoy trabajando con sedimentos de arroyo, teniendo en cuenta, claro está, que el sedimento de arroyo es una anomalía quimomecánica que ha sido desplazada. Por tanto, a la hora de interpretar las zonas erosionadas, hay que tener en cuenta que hay que subir los límites río a río. En ese caso, yo en realidad lo que utilizo es un mapa de vectores y no un mapa de áreas como en esta ocasión de aquí. Ahora, vamos a hablar de algo muy interesante y es los análisis multielementales. En mi opinión, buscar oro solamente con oro es una pérdida de tiempo. Sobre todo ya todos los yacimientos fáciles de encontrar ya han sido encontrados. No hay nada en superficie que lo vamos a encontrar trabajando directamente con oro, si estamos buscando oro. Hay que trabajar con los métodos multielementales. En el caso específico de la perforación, el costo de un metro de la perforación en estos momentos está casi a $200 americanos el metro. No tiene ningún sentido perforar y no muestrear. Ustedes están añadiendo sencillamente $25 o $30 al costo del metro. No es nada. Es un crimen tener el testigo y no muestrarlo. Claro está, hay ocasiones en que, por ejemplo, ya ustedes llevan años en su depósito, ustedes están perfectamente claros de qué es lo que controla la mineralización, o están utilizando una pistola de XRF, un portable, que les puede dar alguna información. En esos casos sí pueden reducir, o sea, no muestrear todo el testigo. Pero en etapas de exploración hay que analizar todo el testigo. Y inicialmente, mientras más elementos, mejor. En estos momentos hay una técnica de muestreo que para mí es lo mejor que existe. Se llama el enzyme leach o lixivación enzimática. En primer lugar, el muestreo es extremadamente sencillo. En el campo se coge una muestra, se tamiza con un tamiz de 60 a 80 mallas y se recogen 10 gramos. 10 gramos es, si ustedes se imaginan un sobrecito de nylon de este tamaño, es un dedo. Es prácticamente nada. Y esa es toda la preparación que requiere la muestra. No hace falta hacerle nada más. De ahí mismo, de ahí va directamente al análisis. Y sobre todo cuando ustedes están trabajando en regiones, por ejemplo, en África, y no tienen laboratorio, tienen que mandar el laboratorio a Perú, o tienen que mandar el laboratorio a Canadá. No es lo mismo mandar un sobre con 10 gramos que en un saco con 250 gramos de suelo o un saco con 3 kilogramos de roca. El costo del transporte se lo va a comer por un pie. Así que este método es extremadamente bueno por ese lado. Otro es que el método es tan sensible que ustedes, bueno, aquí hay un caso en Canadá donde se muestreó la nieve recién caída sobre un depósito y encontraron la señal de cobre. Pero bueno, no hay que ser tan exagerado, pero ustedes pueden llegar y coger la muestra siempre a una profundidad establecida. Aquí no hay que buscar el cambio del horizonte A a B, no. Sencillamente digamos que ustedes van a decir que cada 5 van a tomar todas las muestras a 5 centímetros de profundidad, o a 15 o a 10, no importa, pero fijo. Cogen la muestra, la tamizan, la ponen en un sobrecito que puede ser de nylon, puede ser de papel, lo envían a análisis y el laboratorio les va a dar, creo que son 63 elementos, incluyendo oro, en contenido de hasta partes por trillón, por aproximadamente 31, 32 dólares. Y no hay costo de preparación. O sea que es uno de los métodos más eficientes que yo conozco, sobre todo para la exploración regional. Pero
Una vez que tenemos toda esa información de todos esos elementos, digamos que tenemos 63 elementos, no todos los elementos les van a dar información útil. ¿Ok? Pero nunca nosotros sabemos de antemano cuáles van a ser los que van a dar o no van a dar. Por eso es que necesitamos tener cuanto más mejor. Por ejemplo, como yo les decía, todos los rare elements nos van a dar la misma información. Por eso es mejor amalgamarlos. Pero aquí tenemos un caso, por ejemplo, en Mercurio. Yo no puedo saber de inicio que el Mercurio no me va a dar ninguna información. Sencillamente no tienen. Todos los valores son 0.09. El análisis composicional de los datos tiene uno de los algoritmos que usa, y nos permite determinar cuáles son los elementos más informativos. Yo voy a hablar de eso un poquitico más adelante. Pero hay una forma muy sencilla y rápida que ustedes pueden utilizar para determinar cuáles son los elementos que tienen la mayor información y trabajar solamente con ellos. Y es sencillamente determinar la variabilidad de los datos. ¿Ok? Y todas aquellas variables que estén, digamos, este número que yo les voy a decir ahora, por ejemplo, voy a trabajar nada más que con los elementos que tengan variabilidad por encima de 150%. Ese número es arbitrario. No hay ninguna razón matemática para escogerlo. Yo sencillamente empiezo por, digamos, por 150% y miro qué cantidad de elementos. Si me quedan tres elementos nada más, digo, ok, no voy a utilizar 150, voy a utilizar algo más bajito, 125 o 100. ¿Ok? Pero siempre tratando de buscar algo que tenga por lo menos 80 o más de 80% de variabilidad. Y esos son los elementos que yo voy a escoger para continuar el trabajo, porque son los que me van a brindar la mayor información posible de mis datos. El único caso en que esto no funciona es, por ejemplo, si estamos buscando oro y la variabilidad del oro es, digamos, que es de 30%, no importa, tenemos que cogerlo porque el oro es el elemento que estamos buscando. En este caso, en realidad, la variabilidad del oro era bastante grande, por tanto, no había un problema. El otro punto muy importante es, para determinar con qué elementos vamos a trabajar, es qué cantidad, qué por ciento de sus datos están por debajo del límite de significación. Y hay una regla de tres, como si una regla que no se justifica con nada, sencillamente todo el mundo se ha acordado de eso, que si el 75% de sus datos están por debajo del límite de significación, ese elemento no vamos a trabajar con él. A no ser que sea precisamente el oro. Ok, estamos acercándonos al final y quiero hablarles un poquitico de CODA. Como les decía, CODA es un programa, se llama CODA Pack, puede ser bajado gratuitamente y, como les decía, yo tengo varios videos explicando cómo funciona, pero tiene varias herramientas que son increíblemente útiles. En primer lugar, una de las herramientas que tiene es un análisis que se llama el análisis de atipicalidad, en la cual se lo voy a enseñar. El programa... no lo tengo aquí. Ok, perdón. La atipicalidad es un programa en el cual él analiza el contenido no de elemento a elemento, sino de todos los elementos, de cada muestra con cada muestra. Y con un nivel de seguridad que ustedes le ponen, por ejemplo, 95%, va a escoger aquellas muestras que se diferencian significativamente de el resto. Y esas muestras generalmente son las muestras mineralizadas. Por tanto, utilizando CODA Pack y con un solo clic del mouse, ustedes pueden obtener un mapa donde directamente le va a decir en qué parte de su área de trabajo están las muestras atípicas. Y pueden ir directamente ahí a trabajar alrededor de ella. Yo les decía que el método también les ayudaba a determinar cuáles son los elementos informativos. Y una cosa muy interesante del análisis composicional de los datos es que es una estadística gráfica. Aquí se genera una serie de gráficos y nosotros interpretamos estos gráficos. Por ejemplo, los elementos más informativos son aquellos que tienen los ejes mayores.
elementos que tengan ángulos casi de 90 grados entre ellos, por ejemplo en este caso el vanadio con las tierras raras, tienen altas correlaciones. Los que están en línea recta, como por ejemplo el element y el magnesio, no tienen correlación ninguna. Pero también se genera un análisis de componente principal y en el curso, como yo les estaba diciendo, pues en realidad no puedo entrar en tantos detalles, pero yo les muestro cómo es que se trabajan con estos componentes principales en el sentido de encontrar la cantidad de componentes principales que explican la mayor parte de la información y luego encontrar cuáles de esos coeficientes están relacionados con el tipo de mineralización que nosotros tenemos y generar coeficientes con los cuales después vamos a buscar la mineralización en nuestros mapas. También tenemos el dendrograma, que es otro de los gráficos que hace el programa de Composition Data Analysis, en el cual estos gráficos a mí me encantan, porque aquí vemos claramente cuáles son los elementos asociados a la mineralización que estamos buscando. En este caso, por ejemplo, está claro que el oro está asociado con el arsénico y el medio de transporte fue evidentemente un cloruro, porque tenemos el bromo, el cloro como elementos, sobre todo el bromo, asociado a este grupo. Los dendrogramas se leen de abajo hacia arriba, buscando precisamente cuáles son las primeras líneas horizontales, son las que indican los grupos más interesantes. Y aquí tenemos dos tipos de mineralización, tenemos mineralización aurífera y tenemos también una mineralización de tierras raras asociadas con platinoides. Y esta es una de las formas muy interesantes de interpretar los datos. Y yo siempre digo que el trabajo de bioquímico tiene que ser interpretar a la misma hora de que están procesando los datos. Como les dije, el método de análisis composicional de los datos transforma los datos originales con tres algoritmos. Este es el algoritmo que se llama ALR, y una vez que están ya transformados, ustedes pueden hacer los análisis normales que ustedes conocen, el análisis de correlación para determinar cuáles son las correlaciones de los elementos que les pueden dar, como en este caso, unas correlaciones que están mapeando mineralización aurífera o argentífera, o estos no sabemos de qué son. También pueden hacer el análisis factorial, que es similar al que ustedes vieron anteriormente con el byplot. Pero bueno, esto es lo que normalmente los sistemas de SISTAT o de WINSTAT, etcétera, pueden ustedes utilizar para de nuevo llegar a los componentes que mapean el tipo de mineralización. Les decía que existía el ALR, el CLR. De nuevo, pueden tener la correlación para el CLR y el factor análisis de correlación del CLR. Y por último el ILR, en el cual en realidad estos mapas van a ser mapas de tipos de mineralización. Ya aquí no estamos hablando de elementos, sino de tipos de mineralización. Me queda un par de minutos y quiero mencionarles por arribita de que hay una forma muy interesante de presentar sus resultados. Yo le llamo el método de los cuartiles. Y el objetivo de todo este proceso que hemos hecho es obtener la mayor cantidad posible de distintos coeficientes que mapeen el tipo de mineralización que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 distintos coeficientes que mapean el oro. Pero en lugar de hacer 8 mapas distintos y después superponerlos uno arriba del otro para ver dónde coinciden y demás, lo que yo hago es transformar estos valores en, de acuerdo al cuartil, y voy a ir aquí abajo para que vean lo que estoy haciendo. Aquí abajo sencillamente yo determino el cuartil 3 y el cuartil 2 de cada uno de mis datos. Y la ecuación aquí es muy sencilla. Dice que si el valor este es mayor que el tercer cuartil, yo le voy a dar a esa muestra el valor de 5. Si es mayor que el segundo cuartil, le voy a dar 4. Y si no es mayor,
le voy a dar valor 3. De esa forma yo convierto todos estos 9 elementos con valores distintos a valores que fluctúan entre 3, 4 o 5 única y exclusivamente. Y después es muy sencillo coger estos valores que, como les decía, son 3, 4, 5 y sumarlos todos. Y como yo tengo 8 parámetros, el mayor valor que puede tener, si todos estos valores, si todos estos coeficientes tuvieran 5, ¿okay? En lugar de 3, aquí todo fuera 5 más 5 más 5, sería 5 por 8, 40. Por tanto, yo convierto esto a por ciento, multiplicando la suma por 100 y dividiéndolo entre 40. Y cuando ustedes van a presentar su mapa en Surfer o lo que sea, van a presentar un mapa que les va a dar en porcentaje la probabilidad de que en esa zona, en esa anomalía, haya un yacimiento de oro. Ese tipo de mapa lo va a entender cualquiera. Es una situación muy común de que muchos presidentes de compañías de geología son abogados, son contadores, no tienen la menor idea de lo que es un elemento. Pero este tipo de mapa, que es un mapa prácticamente cuántico, porque estamos determinando la probabilidad de que haya, y qué probabilidad hay de que haya un depósito de oro dentro de los límites de nuestra licencia. Y claro está, yo después tengo una última tabla que le llamo la tabla de Surfer, porque yo utilizo Surfer para representar mis datos, en el cual yo tengo sencillamente las columnas este, norte, la elevación, el nivel de erosión, el cuartil para los rare element y el cuartil para los yacimientos, para el oro. O sea, voy a tener dos mapas única y exclusivamente. Uno, aquí encontramos oro, y otro, aquí encontramos rare element. Y con eso voy a parar por ahora. Como les decía, esto mayormente lo que yo quería es que tuvieran una idea de cómo procesar sus datos,